El volcán Cruz Quemada es un estratovolcán que alcanza una altura de 1690 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra ubicado en el municipio de Santa María Ixhuatán, en el departamento de Santa Rosa. No existen registros de erupciones, tampoco cuenta en la actualidad con alguna actividad volcánica, por lo que se considera extinto. Algunos estiman que su última erupción fue hace 1 o 2 millones de años. No tiene una forma cónica, sino que al encontrarse en una vértice de la cordillera adquirió forma de montaña. Su ascenso es considerado de muy baja dificultad, ideal para quienes se inician en el ascenso a volcanes. Desde el punto de inicio hasta la cumbre puede tomar entre 10 a 15 minutos. Sabrás que llegaste a la cumbre porque encontrarás una torre de triangulación y una caseta de antenas de radio. Algunos agregan un poco de dificultad al ascenso y lo inician desde el poblado de Santa María Ixhuatán, donde se convierte en una caminata de una hora y media por un tramo de casi 5 kilómetros. Antes de iniciar el ascenso o al finalizar el descenso, se recomienda para aumentar la aventura desviarse un poco para explorar la cueva que se formó por la extracción de arena. Algunos locales cuentan que en la cima había una cruz de madera, pero en algún momento se quemó, y que de ahí tomó el nombre de Cruz Quemada, aunque esto no se ha comprobado. En el terreno es posible visualizar troncos quemados que podrían avalar la teoría. Desde la cima es posible apreciar las extensas llanuras de la costa sur guatemalteca, así como panorámicas espectaculares. Es un volcán muy pintoresco, ideal para disfrutar de la naturaleza, tomar fotografías y acampar. Llegar a este destino es toda una travesía. Se toma la carretera CA1 con destino al oriente guatemalteco. A la altura del kilómetro 74.3, un kilómetro después del puente de los esclavos, se cruza hacia la derecha, tomando la carretera que conduce a Santa María Ixhuatán. Si se conduce en vehículo, se recomienda usar un doble tracción, ya que a partir del cruce la carretera es muy inclinada. Al llegar al poblado de Santa María Ixhuatán, se toma el camino que conduce hacia la consulta. Al principio el camino es de asfalto, pero después de avanzar 2.2 kilómetros y tomar el cruce hacia la derecha, se convierte en camino de terracería. Se avanza por otros 2.7 kilómetros y podrás apreciarlo a tu lado derecho. El volcán y el lugar es conocido localmente como La Arenera.